cuidado con las piedras aquí. Bueno, mis amigos, aquí este paso que normalmente hay arena, pues es un paso de arena, nada más que era angosta el paso de arena. Ahora está lleno de agua, miren, hasta donde llega el agua. Tenemos que pasar aquí, forzosamente es el único paso para pasar a la playa honda. Miren, de pronto llega. Ya nos mojamos todo el chorro y pues estamos pasando aquí por... Es el único paso para llegar a la playa honda. Quizá por eso le pusieron playa honda, porque sí está hondito aquí. Normalmente cuando no hay oleaje, está seco aquí. Hay pura arenita, pues. Pero ahora miren cómo voy pasando por aquí, y de regreso pues va a ser lo mismo. Bueno, mis amigos, soy su amigo el Gallo Pavo, el Gallo del Corrido, cantante y compositor aquí del puerto de Acapulco, y estamos visitando la playa honda hoy domingo 18 de junio, día del padre. Así que felicidades a todos los padres de este humilde canal y para todos los padres del mundo, felicidades. Chavos, ¿cómo están pasando? Órale. Salud. Sí, ¿verdad? No hay nada de lo que se dice, que todo tranquilo. Buscar una sombrita, se traigan una sillita aquí. Buscar un lugar adecuado para la familia. Órale. Pues ahí está la invitación. Sale, pues. Saludos. Que sigan divirtiendo, que se la sigan pasando bonito. Dale. Pues ahí está la invitación de los chavos, mis amigos. Que se vengan a pasar unos días acá al puerto. Miren, la playa honda. Sí tiene algo de gente la playa honda. Pero tiene uno que pasar ahí por ese paso que está lleno de agua. Ya mero llega a la cintura el paso. Pero para este calor que está haciendo, mis amigos, hasta se siente bien suave ir mojado. Siente bien suave ir mojado. Miren nada más, acá me están haciendo señas. ¿Qué tal? ¿Cómo lo están pasando? ¿Se están divirtiendo? Claro. ¿Sí? Eso es bueno. ¿Ustedes son de aquí, verdad? ¿Son de aquí de Acapulco? No. ¿No? Sí. Ella dice que no. ¿Sí? Bueno, de donde sean, el chiste que se la están pasando bonito, ¿verdad? Bonito. Orle, saludos. De Guataneo. Orle, de Sihua. Hola, bonita, playa de Acapulco. Orle, saludos. Dale, ahí está. Sí, claro. Ahí está. Bueno, pues mis amigos, ahí está. Una persona que se la están pasando a todo dar, dice. Miren nada más. Esta bonita playa. Normalmente pues también es como la playa Manzanillo. No hace nada de oleaje. De hecho, esta playita. Bueno, esta playita. Antes de que cerrar, antes de que llegara la modernidad, he visto unas fotografías ahí del Acapulco Viejo, que esta playita conectaba con Caleta, a una laguna que estaba en Caleta. Allá conectaba con la laguna que estaba enfrente de Caleta, que ya después esa laguna la rellenaron de tierra y todo. Y también aquí le echaron mucha piedra y todo para hacer el club de yates. Pero esta playita conectaba, y también conectaba con la playa Langosta. También tenía su canal de conexión. Se conectaban las tres playas: Caleta, Langosta y esta de Manzanillo y Playa Honda.
Pero después llegó la modernidad, empezaron a rellenar para hacer carreteras supuestamente, y pues se fregó la cosa, porque ya después empezaron a construir casas, hoteles, condominios, y fueron rellenando cada vez más, y bueno, y así es la historia. Ok, mis amigos, pues así llegamos al final de este bonito video. Esperando lo hayan disfrutado. Saludos para todos y nos vemos en el próximo video. Esto fue La Playa Honda. Thank you.